Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 8 de septiembre de 2019. Tema El Hombre. Texto de oro, primera a los Corintios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Lectura alternada, Salmos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, para que lo visites, le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Lección sermón leeré de la Biblia Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os satisface? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias, firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser aliado y amadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Juan porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. Lucas. Y uno de los fariseos le rogó que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí, diciendo: Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores el uno le debía quinientos denarios. Y el otro cincuenta. Y no teniendo éstos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón, dijo, Pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón Ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas ésta ha lavado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con los cabellos de su cabeza. No me diste beso mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Mas él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Juan a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Efesios Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tito, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Segunda a las Corintios. Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Dios es el principio divino de toda existencia, y el hombre es su idea, el hijo de su solicitud. Las escrituras nos informan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, es la compuesta idea de Dios e incluye todas las ideas correctas, el término genérico de todo lo que refleja la imagen y semejanza de Dios. Padre Madre es el nombre de la deidad que indica su tierna relación con su creación espiritual. Dios es amor. Más que eso no podemos pedir, más alto no podemos mirar, más allá no podemos ir. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como idea espiritual, reflejo de Dios, ha venido con cierta medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir al Cristo la verdad. La vida de Jesús probó de una manera divina y científica que Dios es amor. El designio del amor es reformar al pecador. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Jesús demostró la incapacidad de la corporeidad como también la capacidad infinita del espíritu, ayudando así al errado sentido humano a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina. En el capítulo séptimo del Evangelio según San Lucas se relata una vez que Jesús fue huésped de honor de cierto fariseo de nombre Simón, aunque era muy distinto de Simón el discípulo. Mientras estaban a la mesa ocurrió un incidente insólito como si fuera para interrumpir la escena festival oriental, entró una ramera. Llevaba a ella un frasco de alabastro que contenía un costoso aceite aromático, quizá aceite de sándalo, que tanto se usa en el Oriente Medio abriendo el frasco celiado, perfumó los pies de Jesús con el aceite, enjugándolos con su larga cabellera que caía suelta sobre los hombros, como acostumbraban llevarla las mujeres de su clase. ¿Desdeñó Jesús a la mujer? ¿Rechazó su adoración? No, la miró con compasión. Pero eso no fue todo. Sabiendo lo que decían en su corazón los que le rodeaban, particularmente su anfitrión, asombrados de que siendo profeta el eminente huésped no hubiera descubierto en seguida el estado inmoral de la mujer y le ordenara marcharse, sabiendo eso, Jesús les reprendió con un breve relato o parábola. Describió a dos deudores, uno que debía una suma grande y otro una menor, a quien le fueron perdonadas sus deudas por su acreedor común. ¿Cuál de ellos le amará más? fue la pregunta del maestro. A Simón el fariseo? Y Simón respondió: aquel a quien perdonó más. Jesús aprobó la respuesta, haciendo sentir claramente la lección a todos y siguiéndola con aquella notable declaración hecha a la mujer: Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué resumió así Jesús la deuda de la mujer para con el amor divino? Ciertamente era alentador el mero hecho que demostraba su afecto por un hombre de indudable bondad y pureza, quien desde entonces se ha considerado con toda justicia el mejor hombre que ha andado sobre este planeta. La veneración que ella manifestó era sincera, y fue expresada a quien pronto, aunque ellos lo ignoraban, iba a entregar su existencia mortal en favor de todos los pecadores, para que por sus palabras y obras pudieran ser redimidos de la sensualidad y el pecado. Buscan los científicos cristianos la verdad, como Simón buscó al Salvador mediante el tradicionalismo material y por homenaje personal. Jesús dijo a Simón que buscadores como él daban poca recompensa por la purificación espiritual que venía por medio del Mesías. Si los científicos cristianos son como Simón, habrá que decir de ellos también que poco aman. Por otra parte, ¿demuestran su respeto por la verdad o el Cristo con arrepentimiento sincero y con corazón abatido, expresados en humildad y afecto humano como lo hizo esa mujer? Si es así, entonces puede decirse de ellos lo que Jesús dijo de esa visitante mal recibida, que en verdad aman mucho porque mucho les es perdonado. La gracia y la verdad son mucho más potentes que cualquier otro medio y método. Si el científico cristiano atiende a su paciente por medio del amor divino, la obra sanadora se realizará en una sola visita y la enfermedad se desvanecerá en su estado original, la nada como el rocío ante el sol de la mañana. Si el científico posee Suficiente afecto de la calidad del Cristo para lograr su propio perdón y ese elogio de Jesús del que se hizo merecedor a la Magdalena, entonces es lo suficientemente cristiano para practicar científicamente y tratar a sus pacientes con compasión y el resultado corresponderá con la intención espiritual. Un estado mental de autocondenación y remordimiento o una confianza vacilante e incierta en la verdad son condiciones inadecuadas para sanar al enfermo. Tales estados mentales indican debilidad en vez de fortaleza. Esa mentalidad material y carnal, falsamente denominada mente, es mortal. Por tanto, el hombre sería aniquilado si no fuera por el vínculo indisoluble del hombre real y espiritual con su Dios, el cual Jesús reveló. Refiriéndose a los hijos de Dios, no a los hijos de los hombres, Jesús dijo, El reino de Dios está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre, a imagen de Dios, no ha caído y es eterno. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto, que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto el Salvador veía la semejanza misma de Dios, y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto que es universal y que el hombre es puro y santo. El esfuerzo constante por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen, bendiciones que, aun cuando no sean reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de participar del amor. Aunque adoremos a Jesús y el corazón rebose de gratitud por lo que hizo por los mortales, caminando a solas en su jornada de amor hasta el trono de gloria, explorando en silenciosa angustia el camino para nosotros, no obstante, Jesús no nos ahorra ni una sola experiencia individual si seguimos fielmente sus mandatos, y todos tienen que beber la copa del doloroso esfuerzo en la proporción en que lleguen a demostrar el amor de Él hasta que todos sean redimidos por el amor divino. Los tres deberes diarios Manual de la Iglesia, artículo octavo, sección cuarta. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí. Y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Artículo octavo, sección primera, una regla para móviles y actos. Ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia Solo el Amor Divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del Amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Artículo octavo, sección sexta. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva, y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado.